Desde Doblajes y Mazmorras, queremos agradeceros vuestro apoyo a todos aquellos que nos seguís cada semana. Queremos también dar gracias de una forma especial a todos los suscriptores, y para ello os mencionamos a continuación: Finyuki, Enrique Dar Golgota, Sosuro Saigo, Biletus, Selena D, Risitas 1996, Icoritz, Burnaron, Taratiel, Dani Wall BG, Manuel Ral, Mencellanaga, Keltalas JGS, MKL MXK, Goblin Enmascarado, Burriato, Vip Baichuki, Zondark, Palacetamol, Koitasi, Chamangato, Killer Dog Toes, Chuyantir, Mr. Gandamu. Si os gustan nuestros episodios, suscribíos al canal en YouTube, seguidnos en Twitch, suscribíos con Amazon Prime, seguidnos en Twitter y venid a charlar a nuestro servidor de Discord en el que podrás hablar con todo el elenco de Doblajes y Mazmorras. Gracias por vuestro apoyo y esperamos que os guste el episodio. La emisión va a comenzar. Bienvenidos a Doblajes y Mazmorras. Somos un grupo de actores y actrices de doblaje que jugamos a rol semanalmente. Sí, sí, al rol. Ese juego con dados de colores y miniaturas molonas. Nos puedes ver en directo los martes a las 7:30 en Twitch, en el canal de Rol NL. ¿Quieres ayudarnos a mejorar Doblajes y Mazmorras? Si tienes cuenta de Amazon Prime, puedes suscribirte de forma gratuita a nuestro canal de Twitch. Para ello entra en twitch.amazon.com/tp y haz clic en la opción Vincular cuenta de Twitch. Tras confirmar, entra en nuestro canal en Twitch y selecciona Suscribirse. Cuantos más seáis, más rápido mejoraremos. Muchas gracias. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a Rol NL, vuestro canal de juegos de rol. Esto es Doblajes y Mazmorras, nuestro programa semanal en el que jugamos al rol con actores y actrices de doblaje profesionales. Como todas las semanas tenemos a Des, Mel, María y Dante con nosotros. ¿Qué pasa, chiquetes? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Hola. Y nos hemos reunido todos y hemos dicho a qué podemos jugar antes de hacer nuestra nueva campaña que vamos a anunciar al final del episodio. Pues vamos a... Hubo una persona del grupo que fue bastante persistente en lo que a Sombras Urbanas se refiere. Y dijo, venga, vamos a acabar la de Sombras Urbanas. Y dije, no. Dijo, sí, no, sí, no. Y no hay quien pueda con Des porque es así de cansina a veces. Entonces, pues vamos... Entonces vamos a acabar, o intentarlo al menos, nuestra mini campañita de Sombras Urbanas que empezamos hace ya, pues casi un año, creo ya. O sea, hace casi un año que la empezamos. Como recordaréis, Sombras Urbanas es, bueno, el título en inglés es Urban Shadows, es un PBTA que está en español de la mano de No Solo Roll Ediciones y que os recomendamos mucho, muchísimo. 5 minutos iniciales de promoción mientras va llegando la gente. Dos cositas. La primera, la misma de siempre, que si queréis apoyarnos, ya sabéis, suscribiros con Amazon Prime, recordad de renovarlo de la estrellita, porque si no lo habéis hecho es como si no contase. Nuestra tienda de merchandising, que está ahí en el chat, que es positivos.user/rollnl. Y por último, que tenemos que promocionar nosotros desde RollNL, es que mañana empieza el mecenazgo de Getas, que es el juego en el que ha colaborado, bueno, que ha creado el pifioso Biletus y yo he colaborado con un par de cositas. Y tenéis el enlace a Verkami aquí, aunque mañana lo recordaremos mil veces. Y empieza mañana por la mañana, así que a ver si estamos atentos todos. Y además va a pedir muy poquito, a ver si podemos financiarlo entre todos. Y nada, gente, ¿qué vais a contarme? ¿Qué tenéis que promocionar vosotros? Epa, a la vez no, hombre. No sé qué pasa aquí, ¿eh?
Bueno, o sea, han decidido no hablar hoy. No hay mucho que promocionar entonces. ¿No? Es que estamos esperando, yo ya lo he puesto en el chat, estamos esperando lo de Mel. Lo de Mel todavía va para rato. Cago la leche, cachis la mar, no hay manera aquí. Bueno, no pasa nada. Vale, ¿qué pasa, Coldo? ¿Qué pasa, Paracetamol? Así que nada, voy a ir poniendo música y voy a ponerme el gorrito de improvisar porque esto tiene pinta de que va a ser una sesión bastante dura. Ya me he puesto la manzanilla, la pastilla para el dolor de cabeza, ya está todo preparado. Ya estoy aquí listo para improvisar. Muy bien, id poniéndoos cómodos y cómodas, que empezamos. No, espera, no vamos a empezar. ¿Estáis dentro de Roll20, verdad? Sí. Uy. Estoy entrando. Genialísimo, porque yo ya he pedido una tirada y nadie hace nada. Sí, es que. Vale, veo a Dante, veo a Mel. Vale, mientras se van metiendo para que les vayan viendo su ficha y se acuerden de las cosas. Tendré que ver ese entrenamiento. Vale. Recordaros que son 4 personajes. Vale, tenemos a Rebeca, que es la corrompida, que vendió su alma a un diablo. A Eddie, que es el despertado, el que es le vende droga a criaturas sobrenaturales. Mats, que es una oráculo y puede ver el futuro de vez en cuando. Y Paula, que es una niña, que es una fantasmita. ¿Vale? Ya os veo a todos, así que ya podemos empezar. Neolondon es una ciudad única. Es capaz de conglomerar momentos y lugares felices, distritos animados y infiernos provenientes de ultratumba. Y este último de ellos es una de las categorías que mejor definiría al lugar en el que os encontráis, Rebeca y Mats. Y es que desgraciadamente el destino os ha jugado una muy mala pasada, tanto como para acabar en el sótano, en uno de los suburbios de Neolondon, y además encadenadas al techo. Un chorro de agua no para de fluir a través de una cañería partida por la mitad que cruza el techado de esquina a esquina en este oscuro sótano. El agua fluye lentamente y las gotas se van dispersando y explotando contra el suelo. Su estallido, además, resuena especialmente sobre la superficie de vuestra piel. Rebeca solo lleva una camisa y la ropa interior, al igual que Mats. Os han dejado encadenadas en este sótano, frente a vosotras. Una mesa destartalada, sobre la cual hay una serie de latas de comida, algunas albóndigas, lentejas y un portátil. Un portátil cuyo fondo de escritorio es lo único que ilumina el lugar. Una puerta, roída y mugrienta, es vuestra única salvación, pero no veis cómo alcanzarla. Al menos no tú, Rebeca, que has sido la única en levantarte de momento. Dicen que las antiguas brujas evitaban vivir cerca del río o cerca del mar. Y ahora, Rebeca, entiendes por qué. Debido a este pequeño cauce de agua que fluye por la tubería, tus poderes han sido desvanecidos. No puedes transformarte a tu forma demoníaca. Ni siquiera ganas la resistencia sobrehumana. Y estás a merced de Aníbal Galmaquis, el vampiro que os ha encerrado aquí. Mats hace rato que ha perdido la conciencia y no sabes qué hacer. ¿Qué haces, Rebeca? Intento despertar a Mats, pero supongo que como no puedo mover los brazos, todo lo que hago es llamarla. Mats. Mats, despierta. No es hora de dormir. Mats, tenemos problemas. Maldita. Niña.
Mats, te desperezas lentamente y sientes un punzante dolor en los hombros. Y al instante recuerdas que estás encadenada al techo. Miras, mientras abres los ojos pesadamente hacia arriba, y ves tus muñecas unidas la una a la otra, con una gran cantidad de vueltas de cinta de carrocero, que se enganchan a un pequeño garfio que va encadenado a una argolla al techo, de la misma manera que el cuerpo de Rebeca a tu lado. Te despiertas debido a las voces de Rebeca. ¿Cómo me duele? ¿Rebeca? Sí, a mí también me duele. ¿Dónde estamos? ¿Qué? En mi casa de verano, querida. Nos tienen secuestradas. ¿Eso de ahí es cinta de carrocero? Sí, incluso con eso han sido cutres. ¿Qué podemos hacer? No consigo soltarme y no consigo transformarme, así que vas a tener que ayudarme. ¿Qué quieres que haga? ¿Mads lleva zapatos? ¿O...? Tú me dirás. Os dije que estabais... Lo único que dije es que estabais en la ropa interior y tú en la camisa. Parece ser que os han quitado todo de valor, pero no sé si los zapatos os los han quitado. Dímelo tú. Yo recuerdo que perdí los míos, ¿no? En algún momento. Sí, eso es cierto. Pero no, dime si Mads los lleva. O Mads, tú me lo dices. En teoría no tengo por qué... No me los han quitado, ¿no? En ningún momento, ¿no? Quiero decir... No lo sé, dímelo tú. Los llevo. Vale. ¿Sería posible de alguna forma que me ayudara con los pies a cortar la cinta de carrocero con... Yo qué sé, la suela, los ojales o algo así del zapato, porque con las manos tampoco lo veo muy probable. Podrías intentarlo, no lo sé. No sabía qué decirte. Pues nada, voy a ir primero a intentar con las manos soltarla yo a ella o ella a mí, y si no funciona pues ya pruebo con los pies, y si no pues con malabarismos, no sé. Comienzas a tirar de las muñecas e intentando partir la cinta con el filo del gancho, pero no lo consigues. No se mueve. Intentas mover y no se mueve, no cede. Intentas levantar las piernas y tampoco consigues llegar hacia arriba con las piernas. El tintineo de las cadenas parece ser que ha alertado a alguien, porque al instante la puerta se abre y un torrente de luz fluye dentro del sucio y oscuro sótano. Un tipo de mediana edad entra hacia adentro. Solo Matt lo reconoces. Un tipo que se te presentó en la fiesta del senador John Cruz. El tipo tiene un ojo morado. Al menos hace unas horas, en la fiesta del alcalde John Cruz, no estaba así. ¿Crees que se llama Guido o algo así? El tipo, con acento franco-canadiense, se coloca frente a la mesa y os dice: no, no intentéis salir. Comienza a rascarse el cuello. No intentéis salir. Es inútil, no hagáis ruido. Si le levantáis antes de que acabe de descansar, acabará con vosotras. ¿Quién acabará con nosotras? Bueno, ese tema podemos hablarlo luego. Hablemos de negocios. Chico, ¿buscas trabajo? No. Es inútil. Es inútil conmigo, es inútil. Conmigo, vaya, es inútil. Vaya, parece que tienes muchos picores. ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas ayuda? Pasa y ponte cómodo, como si estuvieras en tu casa. Reconoces sus síntomas, como los típicos de la adicción al abrazo de un vampiro emocional. Aníbal es un vampiro que se alimenta del terror. Y este tipo parece ser una de sus cobayas más unidas a él. Me da igual el dinero, me da igual todo. Mi señor se despertará dentro de poco, dentro de poco. Bueno, pero tiene que haber algo que te interese. Ya que estamos aquí, estamos aburridas. Podrías darnos conversación. Yo no valgo la pena.
ya no valió la pena. ¡Joder! Le da un golpe a la mesa. Una de las latas acaba cayendo al suelo. Y comienza a farfullar algo. ¿Por qué, Julia? ¿Por qué él se ha tenido que enterar? ¿Por qué? Se da la vuelta y se marcha ansioso de la habitación, cerrándola con un portazo. Y la lata queda a escasos centímetros de ti, Mats. ¿Qué hacéis? Mira, Rebeca. A lo mejor si puedo alcanzarla, quizá pueda soltarme. Y soltarte luego a ti. Oh, creía que querías montar una merienda. Vale, me parece un buen plan. ¿Puedo ayudarte de alguna forma? En principio no, en principio tengo que intentarlo yo sola. Adelante. No creo que tengamos mucha movilidad ninguna de las dos, la verdad. Vale. Comienzas a estirarte. Empiezan a crujir tus articulaciones. Poco a poco, los codos, las costillas, la clavícula, las rodillas, comienzas a estirarte. Y muy cerca de tus zapatillas acaba quedando esa lata que oscila en el suelo de un lado para otro. Te estiras más y más y no consigues alcanzarla. Comienzas a hacerte daño. Se ha activado el movimiento mantener la calma, que dice que cuando las cosas se pongan serias y mantengas la calma, tienes que tirar con espíritu. Así que en tu ficha, en la pestaña de ficha, en la parte de arriba a la derecha, verás espíritu y justo debajo hay como un botoncito. ¡Ya has tirado! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Qué excitado! Pero la lata gira inesperadamente debido a una pequeña chinita de piedra en el suelo y acaba acercándose hacia ti. La paras con el pie y la tienes entre los dos pies. ¿Qué haces? Bien. Dios mío, pensaba que me iba a romper. La he conseguido, Rebeca. Tengo que... Bien. ¿Cogerla con los pies? Voy a intentarlo. En plan de... A ver, estoy así, ¿no? En plan... Sí. Pues cogiéndola con los pies es lo único que se me ocurre, doblándome. Vale. Te doblas, pones las rodillas contra el pecho e intentas estirarte de nuevo lo máximo posible, pero tú no llegas, no eres tan contorsionista, pero miras a Rebeca y a lo mejor... Oscilando, podrías colocársela cerca de las manos. Dios, hacía mucho tiempo que no hacía ejercicio. Rebeca, a lo mejor puedes ayudarme ahora. Claro, encantada de echar una mano. Voy a oscilarme poco a poco a ver si tú puedes alcanzarla, ¿vale? Muy bien. Lo que sea con tal de salir de aquí. Comienzas a balancearte, Mats. A un lado, a otro, te duelen mucho los hombros y en el momento álgido giras la cintura, extiendes los pies y las piernas y sueltas la lata con la esperanza de que Rebeca la coja. La lata vuela por los aires. ¡Ahí va! Rebeca se mueve y la lata cruza el espacio entre las dos. En un par de segundos. Hasta que... Eddie, estás sangrando sobre el asiento. Maldita sea, cómo duele. Te miras al abdomen. Y ha sido un disparo limpio. La bala ha entrado por un lado y ha salido por el otro. En el asiento de atrás, un pequeño Pedro ronca. El niño, para tener solo 5 o 6 años, hace más ruido que un elefante. Pero no es eso lo que te desconcentra dentro del coche. Aparte de toda la sangre, las alucinaciones, las manos que te están temblando y que no consigues meter las llaves en el contacto, tienes a una fantasma en pánico
a tu lado, que se está deshilachando y perdiendo electroplasma porque le han partido el pecho de un escopetazo. Ah, ah, joder. Ay, yo que creía que el día iba a mejorar. Uf. Ah. Paula. ¿Estás bien? Dime algo. Alégrame el día. ¿Cómo pretender que te alegre el día si nos estamos muriendo, idiota? Bueno, tú ya estás muerta, pero... Bueno. A este paso yo creo que voy a ser un fantasmita igual de mono que tú. Ay. Oye. ¿Cómo serías tan mono como yo? Sí, eso es verdad. Al menos, Pedro, al menos tu hermanito está bien. Sí. Voy a intentar arrancar el coche. Vamos, joder. Vamos, tú puedes. Oh, sí, eso me decía mi entrenador cuando quería batear. Arrancas. Sigue, sigue, perdona. Pero el capullo. No sabía que tenía los pies planos. Maldita sea. Arrancas el coche a duras penas. Justo cuando de la iglesia salen más matones que empiezan a disparar contra la furgoneta. La furgoneta que has tomado prestada. Pisas el acelerador y sales del parking de la iglesia con unos cuantos balazos más sobre la carrocería de la furgoneta. Y te pones y os ponéis en marcha. ¿A dónde diriges? Te diriges, Eddie. Paula, tengo que pedirte un favor. Tienes que ayudarme, ¿vale? Si no, a este paso se me va a nublar la vista. ¿Qué quieres que haga? No lo sé, cuéntame algo. Un chiste, algo, no lo sé. Maldita sea. Se me dan muy mal los chistes. Venga ya, los chicos contáis chistes y eres una chica imaginativa, tienes creatividad, por favor, venga. No sé. Bueno, déjalo. Oye, ¿puedes sentir algo? No sé, no sé dónde ir. Dime una dirección o algo. Maldita sea, me están sudando mucho las manos. No sé, lo más lejos posible. Vamos a dejar a Pedro a salvo. El móvil te suena y esperas, te comienza a vibrarte en el bolsillo y deseas con todas tus fuerzas que no sea ese extraño demonio al que sirve Rebeca. Aquel que, bueno, que te incitó, bueno, y te convenció para ayudar a Rebeca, que seguramente tiene que estar en algún tipo de lío. Además, marcó su posición en el GPS en tu móvil y en cualquier pantalla a la que acabes mirando. ¿Qué haces? Rebusco como puedo mientras estoy conduciendo. ¿Pero qué haces? ¡Pero ten cuidado! Tranquila, tranquila. Soy un buen piloto. Eso dicen. ¡Sí! Das un volantazo y tanto Pedro como tú acabáis dándoos un pequeño cabezazo con un lado de la furgoneta justo cuando dices que eres un excelente piloto. ¡Idiota! Sí, también me lo suelen decir mucho, Paula. Gracias. ¡Sí! ¡Diga! ¿Hola? Eso ha sido un movimiento muy estúpido, cariño. ¿Cariño? Oye. ¿Reconoces la voz de Ada? ¡Maldita sea! ¡Eres una maldita zorra, Ada! Sí, sí, sí. Paga tus frustraciones con tu vida, todo lo que tú quieras conmigo. Pero como no me devuelvas al niño, dentro de poco no tendrás frustraciones, porque no tendrás ninguna vida. Me da igual lo que puedas hacerme a mí, Ada. Nunca vas a alcanzar a Pedro. ¡Nunca me oyes! Puedes correr, Eddie, pero no esconderte. Así, pues esconde esto. ¡Furcia! Y cuelgo y tiro el teléfono atrás de donde está Pedro. ¡Pero quieres tener cuidado!
¡Que le vas a hacer un chichón! Lo siento, Paula. Discusiones con mi ex y... ¡Ah! Es normal que esto esté sangrando tanto. Oye, ¿puedes hacer algo? No sé... ¿Meter la mano y sacar la bala o algo? ¿Cómo de mal estoy para hacer esas cosas, Master? Bueno, tú también estás bastante, bastante perjudicada. Sí, por él. ¿Vale? Pero por poder, puedes. De hecho, él no tiene ninguna bala, simplemente que está, se están desangrando. Ah, vale. Tú vale. también estás grave. O sea. Vale, vale. Pues puedes ponerme una venda o algo. Es que... ¿Qué te piensas? ¿Que soy licenciada en medicina? Medicina. Paula, en la guantera tiene que haber un frasquito pequeño de whisky. Me vendría muy bien ahora. Comienzas a desvanecerte, Eddie, poco a poco. Tengo... No. ¡Abre los ojos! Paula, el whisky, por favor. Me voy a materializar solo de que puedo tocar para coger whisky. Vale. Bueno, sí, no hace falta que tiremos nada. Coges el whisky y cuando se lo vas a... Porque ya estabas materializada antes, por cierto. Sí, por eso el balazo. Vale. Cuando se lo vas a acercar a Eddie, ves que está cabeceando y varios de los coches comienzan a pitar. ¡Ay, pero! ¡Ay, ten cuidado! ¡Joder! Acércame la botellita de la felicidad, por favor. Lo que hago principalmente es desenrosco la botellita y le echo un poco de whisky en la herida y el resto luego se lo doy. ¡Ah, vale. Aquí! Oh, ¿cómo que yo esto lo veía en las pelis, que ya verás cómo te ayuda! ¡No, lo de las pelis es una mierda! ¡Que no, que son licenciados! Vale. Pero ten cuidado, no me vayas a... Bueno, da igual, lo estoy mojando todo con mi propia sangre, o sea que unas cuantas gotas de whisky, ¿qué más da? Además, la furgoneta no es mía. Al cabo de unos instantes... de Paula ayudándote, comienzas a sentirte mejor, pero no consigues dejar de cabecear, Eddie. Y los coches a tu alrededor comienzan a pitar más y más. Y te da miedo que dentro de poco puedas cruzarte con alguien que pueda avisar a la policía. De hecho, tienes miedo de pegártela ahora mismo. No eres capaz de permanecer consciente mucho más. Paula, tenemos que hacer una cosa, ¿vale? Tenemos que ir a pie. ¿A pie? ¡Pero si te estás cayendo! Ya, pero no es lo mismo que uno se caiga a que yo me duerma. Y bueno, ya sabes lo que puede pasar después. Pero... ¿Cómo vas a llevar a Pedro? Yo no puedo llevarlo tampoco. Tranquila. Voy a dejar a Pedro, no sé, en algún sitio. Y tú, oye, prométeme una cosa, ¿vale? Si yo me duermo, vete, ¿vale? No te voy a abandonar, tonto. Tú hazme ese favor, ¿vale? No dejaré que pase nada a tu hermanito, pero hay que dejar la furgoneta y andar. Mientras estás hablando con ella, te distraes y ves a una figura cruzando la calle, pero demasiado tarde. ¿Qué haces? Voy a pegar un volantazo o intentar esquivarlo. Vale, muy bien. Entonces, vamos a ver qué sucede. Las cosas se han puesto serias. Has activado el movimiento de mantener la calma y tienes que hacer una tirada con espíritu. ¡Qué fantástica, fantástica la fiesta! Vale. Pegas un frenazo y algo ha golpeado al coche. Algo ha golpeado al parachaques.
escuchas un ¡pum! Y algo rodando por el suelo. Algo o alguien. Frenas de sopetón. No hay nadie más en la calle. Oh, no, mierda. ¡Ah! ¿Pero qué has hecho? ¡Ay, Dios! Oh, ¡mierda! ¡Joder! Vale, ¿qué? Ahora sí hay que hacer como en las películas. ¡Sal del coche pitando! ¡Vámonos! Le hago caso a Paula, meto primera, directa y pa'lante. Metes primera, ahora te encuentras mucho más despierto y continúas. ¿Estás llevando alguna dirección en concreto, Eddie? Ni idea, estoy alejándome de donde hemos estado. No, ya estás alejado, ya estás alejado. Ah, pues no sé, voy a mirar el GPS y a ver dónde se encuentra Rebeca. Vale. Me imagino que si no, el jefe suyo va a echarme la bronca. Arrancas de nuevo tras el frenazo, miras por el retrovisor y ves a una figura retorciéndose en el suelo. Lo miras desde el retrovisor. Comienzas a temblar. Este susto y el subidón de adrenalina te ha despertado por completo. Y comienzas a temblar. Te echas hacia atrás, agarras el móvil de nuevo, con el GPS conectado, y lo colocas sobre el volante. El GPS indica un punto a varias barriadas de donde te encuentras. ¿Te diriges hacia allí? ¿Te diriges hacia casa de Pedro? ¿Hacia dónde vas? Primero quiero dejar a Pedro en su casa. Vale. Y después, pues, a por Rebeca y demás. O sea que primero voy a ir en dirección, vale, a dejar a Pedro. Y no muy lejos de allí, unos instantes después, la furgoneta. Una furgoneta blanca con multitud de agujeros de bala para frente a la casa de los Smithers. De allí, un ensangrentado Eddie sale de la misma con Pedro en brazos. La visión se te nubla de nuevo, pero lo único que consigues, justo antes de caer al suelo con el cuerpo de Pedro, es observar cómo una pareja, un hombre y una mujer, el de aspecto latino, ella rubia, han salido del hogar, de esa casa, y se encuentran abrazando al pequeño muchacho. Antes de desvanecerte, les ves a ellos, gritándote algo. Paula, tus padres están gritando presa del pánico a Eddie. Tu padre se lleva a Pedro a la casa, mientras tu madre se queda con el desconocido para ella, Eddie. ¿Qué haces? Qué arriesgado. Es que si salgo a escena igual le dan un patatús. De todas formas, recuerda que en tu familia nadie menos Pedro podía verte. Cierto, cierto. Pues me acerco a Eddie para intentar espabilarlo y que se vaya. Vale, intentas tocar un poquito a Eddie. Estás perdiendo mucho ectoplasma. El dolor que sufriste mientras te materializaste sigue resonando intensamente. La mujer, Julia, tu madre, mira nerviosamente. Intenta pegarle palmadas también, pero Eddie no responde. Así que saca el móvil y ves que comienza a teclear el número del 911. ¿Qué haces, Paula? ¿Quién lo está haciendo eso? ¿Mi madre o Eddie? ¿Tu madre? Eddie está más muerto que vivo. O sea... Ah, vale. Ah, no, yo le digo... ¡Bien hecho, mamá! ¡Sí! Julia continúa tecleando y justo cuando se lleva el móvil a la oreja, detrás de unos arbustos del jardín, surge una figura, una mujer de piel muy pálida, con orejas cuasi puntiagudas y los ojos muy azules, muy profundos, que anda felinamente
hacia la posición de tu madre. Katia Colmillo Claro siempre es una visión para no olvidar. ¡Rebeca! Vamos a pedirle una preguntilla al público. Coge Rebeca la lata. Así directamente. Uy, ya. Sí, sí. ¿No voy a tirar? No, no vas a tirar porque la última vez que tiraste moriste. O sea que... ¡Pero qué... ¡Qué mala leche! A ver, vale, ya sabéis que para responder a las encuestas lo único que tenéis que hacer es escribir, teclear el número de la opción, ponerlo en el chat, darle a intro y hasta como si estuvieseis haciendo algo. Un 1 es sí y un 2 es un no. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Javi Fampi? ¿Qué tal Jaggermeister? ¿Qué tal Damien? ¿Cómo estás? Hola Sheridan. Vale, ya está votando y vamos a apagar ya la encuesta con un resultado mayoritario de sí. La lata te rebota en la cabeza, te da con el canto, pero en ese instante tiras la muñeca y consigues agarrarla con tres dedos. Vaya, mira, algo para lo que no necesito a una secretaria. Oh, te juro que te besaría en este momento. No, déjate. Observas la lata, Rebeca, mientras sigues mojada, mojándote constantemente por el flujo de agua. Mats comienza a temblar. Con los tres dedos, ves sobre tu frente la lata de albóndigas. Tiene uno de estos abre fáciles, Nevilla. Esto sería más fácil si pudiera transformarme. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Ya. Yeah. Pues hago todo lo posible por cortar la cinta de carrocero y por lo menos empezar a ganar ya movilidad en el resto de la mano. La vale, ¿cómo quieres cortarla? ¿Está abierta? No, está cerrada. Vale, ¿puedo hacer fuerza para abrirla un poco? Sí, de hecho crees que podrías abrirla sin dificultad, no habría, vamos, que hacer nada. No. Vale. No quiero abrirla del todo. No quiero abrirla del todo porque será más fácil que se me caiga. Así que voy a intentar abrir solamente la mitad y ver si. O sea, si la lata está así, con la parte. Bueno, si está así, con la parte que quede hacia arriba, usar eso para cortar. Que vale. Siendo así, yo creo que lo tendré más fácil para manipularlo. Y si no, pues ya la saco entera. De acuerdo. Abres la lata, cruje lentamente, la colocas. Tiras de la hebilla para que la tapa quede doblada y en ese filo del lateral emplearlo para cortar la cinta. Y comienzas a intentarlo. En ese instante se abre la puerta. Oh, no. ¿Qué haces? Te van a pillar con la lata de albóndigas, Rebeca. Arranco del tirón la tapa, dejo que caiga la lata. Y hago la escondo como vea que puedo. Si es detrás de la mano, colgando aunque sea del pulgar por la anilla, lo que sea. Pero la intento esconder. La lata, o sea, la tapa. Vale. La abres del todo y tiras la lata. Haz una tirada de mantener... has activado el movimiento de mantener la calma. Porque estás nerviosa ahora mismo. Y tienes que tirar con espíritu. ¿Pero por qué Dante se desespera tanto? Porque tienes que tirar, básicamente. ¡Tempe en mí! Espíritu, hemos dicho. Sí. Ten un poco de fe en mí. Vale. Arrancas la tapa completamente, tiras la lata, acaba en el suelo, rodando en dirección a una de las esquinas y tras un armarito, la lata... acaba escondida. Se abre la puerta y aparece tu hermana Esther en un vestido de color celeste. Esther, de piel pálida, rubia, que se llevó el cabello de tu padre, entra en la habitación. Nada de su otrora elegante y distinguido andar ha quedado en ella.
Esther es ahora solo una carcasa, presa de un vampiro emocional. No sé si tienes curiosidad en saber cómo ha sucedido. Al fin y al cabo, odias a Esther con toda tu alma. Pero... dime. ¿Eh? Creí que vas a decir algo. Ah, sí, sí. Algo de curiosidad sí que tengo, pero no la suficiente como para preguntar. Pero pienso que mientras estoy cortando la esta podría distraerla si la pregunto. Así que... vaya. Has cambiado mucho el estilo de vestir. No te favorece nada. Rebeca, esta persona se parece mucho a ti. Yo tengo mejor aspecto. ¿Por qué siempre me has odiado, Rebeca? Tú lo conseguías todo. Siempre te he querido. Tú no me querías. Tú solamente hacías el papel de niña perfecta. Hacías el papel de buena y te resultaba muy fácil porque todo el mundo te adoraba. Eso no es verdad. Yo no quería ser la favorita de papá, lo siento. Ya, el negocio quedó para ti, todo quedó para ti. La universidad, la herencia, la casa, todo ha sido tuyo. Para, por favor, para. Se acerca hacia ti con extraños tics y espasmos. Extiende la mano. Dice, quiero ayudarte, pero tengo miedo. Y eso le hace más fuerte, Rebeca. Oh. ¿Tú quieres ayudarme? ¿Por qué? ¿Es que te doy pena? ¡No, maldita sea! La puerta se abre por completo. Y aparece Guido de nuevo, que en tres zancadas se coloca justo al lado de Esther. No tendría que estar aquí, señorita Adler. La coge con bastante violencia. Fuera, no puede ver las órdenes del maestro y... ¿cómo has sangrado? Se acerca hacia ti, Max, y te mira de la camiseta interior y observa un manchurrón de salsa de albóndigas. Esto lo tenía ya de antes. No, esto no lo tenías de antes porque el maestro me dijo que no os pusiese una mano encima. ¿Cómo has sangrado? ¿Tú me has visto? Sí, tengo toda la mierda de la calle en mí. ¿Ves que se va a acercar a oler? ¿Qué hacéis? Yo he conseguido cortar las estas. Sí, tú tienes escondida la tapa. Pero, se supone que mientras estaba dándole conversación a mi hermana iba a cortar las ataduras. Me ha dado tiempo. Tú sigues en ello. No es algo que creas que vayas a conseguir en unos segundos. Se inclina y va a comenzar a olerte la camiseta interior, Matt. ¿No deberías llevarte a mi hermana de aquí? Antes de que tu jefe se cabree. Te mira. Y mira a Esther. Vale, has activado el movimiento de convencer a un personaje no jugador. Le estás amenazando porque has dicho lo del jefe. Tira con corazón. Bueno, pues a ver. Y tu amenaza, recordándole el poder de Aníbal Galmaquis. Es suficiente para hacer que vuelva a estremecerse y suelte la camiseta de Mats. Luego me ayudas a quitársela. Señorita Adler, nos vamos aquí. No. Y Guido se lleva, pasito a pasito, a una nerviosa y temblorosa Esther, que justo antes de retirarse por la puerta, le dedica una última mirada. Rebeca. Y mira sorprendido, y mira sorprendida a tus manos. Y después, se cierra la puerta. Te dije que sabía cuidarme, hermanita. No necesito tu caridad. Esto ha estado muy cerca. Vale, Rebeca, dime. No quiero entrometerme, porque en todas las familias cuecen habas, pero me da la sensación de que tu hermana quería ayudarte, de verdad.
Cielo, no conoces a mi hermana. Mi hermana solo quiere tener el placer de poder decir que es una santa. Aunque sea así, no tenemos muchas más posibilidades, ¿no crees? Te aseguro que solo nos ayudará hasta que alguien la aplauda. Entonces se le olvidará y correrá a comprarse, no sé, otro edificio, cualquier negocio. A lo mejor ya sería suficiente para que nosotras nos desenvolviéramos solas. Hasta ahora hemos podido hacerlo solas, ¿o no? A duras penas, ¿no crees? No tienes ni idea. Un segundillo, que estoy haciendo una encuesta de estas chulas. Vale. Ahí tenéis una encuestita nueva, ¿vale? Para hacer las cosas bastante más interesantes. Le echáis un ojo y votáis. Eddie, abres los ojos. No sabes el tiempo que ha pasado. Te miras y te encuentras sin la camisa, con un vendaje en el abdomen, tumbado en un sofá. Tras de ti, toda empapada la espalda, con ya sangre seca. Te incorporas y estás en un salón de una casa. Una casa de una familia de clase media, acomodada a lo mejor. Y hay multitud de fotos de niños por todos lados. Un cercado de bebé, de niño pequeño, en el que hay una serie de juguetes. Y en los sofás contiguos ves a un hombre y una mujer, a los que nunca habías visto. Bueno, no, tú sí les habías visto. A ella sí, a Julia, la madre de Pedro, sí la habías visto antes porque les habías vigilado mucho tiempo. Pero están sentados y mirando al infinito, con los ojos abiertos como platos y sin reaccionar. En una silla de la barra americana contigua a la cocina, hay sentada una hada que reconoces como Katia Colmillo Claro. Katia, que suele comprarte de todo, encuentra sentada sobre esa butaca alta, con los pies colgando y pataleando alegremente, mientras escucha a Paula reírse con ella de algo. Ella está tomando algo rojo que esperas que sea zumo de tomate. Sí, pues los trolls, si no se acaban cortando los pelos, les acaban saliendo unas lianas muy grandes de las orejas y al final tenemos que atárselas porque cuando se las arrancamos se quedan sordos. ¿Qué dices? ¡Qué bueno! Yo miro la petaca de whisky que tengo en el bolsillo y digo... Nunca más, viejo amigo, nunca más. Y me dirijo hacia donde están Katia y Paula. Paula, no deberías hablar mucho con un hada. Y Katia, ¿qué haces aquí? Me ofendéis, Eddie. Solo estoy haciendo una noble y bonita amistad con Paula. De hecho, me encontraba en tu búsqueda para hablar de negocios. Como tanto te gusta y como les llamas a las transacciones económicas entre mortales. Pero me ha divertido muchísimo. Me encanta Paula. Así que no he tenido más remedio que relajar un poco la situación alrededor y esperar a que te levantases. Verás, tengo a los trolls bastante, bastante nerviosos. Necesitan lo suyo. Y aunque hoy ya te he comprado, era muy poco y de muy mala calidad, mortal. Katia... ¡Shh! ¡Palmas! ¿Palmas? ¡Palmas! 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 Katia, no... me han disparado, ¿vale? He tenido una mala noche. Mira, esa droga ya se lo dije a tus chicos. Para un principiante que se esté iniciando es muy fuerte, pero tus
chicos son unos yonkis. O sea que no es culpa mía, es culpa de ellos, ¿vale? Y si quieren más droga, puedo darte la llave de mi piso y que entres a por ella. Pero por favor, necesito hacer una cosa, no puedo entretenerme contigo. Mortal, soy duquesa de una de las cortes de invierno y me estás diciendo que tengo que ir yo a tu morada a conseguir lo que yo de la corte de invierno necesito. ¿Verdad que no, Paula? Tú sí que lo entiendes, ¿verdad? Yo no entiendo muchas cosas, pero me parece muy buena. ¡Qué mona, qué mona! ¡Palmas! 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 Eddie, ¿recuerdas la última vez que alguien no dio palmas cuando Katia lo ordenó? Acabó sin brazos. Uh-huh. Paula, ya hablaremos tú y yo más tarde, ¿vale? Katia, duquesa de los inviernos o de lo que quieras, no tengo vehículo, no puedo moverme ahora. Y si me arrancas los brazos, no puedo darte la mercancía. ¿Entiendes? Yo te rasco la espalda, tú me la rascas a mí y todas esas cosas. Si te rasca la espalda, ¿por qué no te la lavas? Joder, macho. ¿Por qué? ¿Por qué no me haría bombero como quería mi padre? Katia, yo puedo darte la mercancía si tú a cambio me das otras cosas que necesito. No lo sé, mortal. Me parece a mí que ya te he ayudado suficiente. Es más, te iba a proponer un pago por esto. Pero es diferente. Creo que te he sacado de una situación un poco incómoda. ¿No crees, Paula? ¿No crees, Paula? ¡Es verdad! Yo creo Paula. Que te has salvado. Y mira, yo me estoy muriendo un poco, pero me hace sentir mucho mejor. Oye, Katia, si yo hubiera palmado en ese sitio, tú no tendrías la droga. O sea que soy más valioso para ti que esos trolls a los que tanto quieres drogar. ¿No? Te mira impasiva, con una expresión de que no está entendiendo tu lógica de mortal. A ver, te propongo una cosa, ¿vale? Tengo una droga experimental. Digo experimental porque nunca la he llegado a vender. Entonces, yo puedo darte ese artículo especial si a cambio tú haces por mí algo especial. ¿A qué sí, Paula? Claro. ¿Ves? Intercambio equivalente. Exactamente. Intercambio equivalente. Eso es muy cierto, Paulita. ¡Palmas! 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 Te propongo otra cosa. Eddie, hijo de... Nunca me has dicho quién es tu padre, por cierto. Jonathan se llamaba. Era un Eddie, tipo hijo guay. De Jonathan. Te propongo Johnny para una los cosa. Amigos. Era un tipo muy chalado. Te pagaré el mismo polvo de hada que siempre, multiplicado por 2. Por 2, a cambio de esa nueva droga estarinantal. Pero temo que esta intromisión de hoy ha sido algo muy diferente. Verás, la mujer estaba a punto de llamar a los guardias. Así que, viendo que Paula es una gran chica, creo que a cambio de este favor, podrías darme su lápida. Nunca. ¿Perdón? Paula, creo que va siendo hora de que vengas aquí con el tito Eddie. ¿Por qué no te pones detrás mío, querida? Me debes una, Eddie, hijo de Jonathan. Creo que es un intercambio, ¿cómo lo ha llamado Paulita? Equivalente, ¿eh? No. ¿Pero por darte... qué me metí a mí en medio esta señora? Porque hablas con desconocidos. Y ya porque parecía maja. Vuestra sí. Discusión se interrumpe al instante cuando tu espalda cruje contra la barra americana de la cocina, Eddie, en un golpe tan impactante que vuelve a reabrir momentáneamente tu herida de bala. Frente a ti, a un escaso palmo, la nariz chata de Katia
que te enseña los dientes como si fuese un gato. Un trato es un trato, mortal. Si me matas, entonces no va a haber ningún trato. Te suelta y dice, la lápida. Mañana por la mañana. Te quedan poquitas horas. ¡Ah! Y te coge las llaves del bolsillo y dice, y mandaré a mis chicos. ¡Palmas! Te mira Paula. Así me gusta. Y se dirige hacia la puerta. Oh, Dios, por eso no hago tratos con hadas. Y tú y yo vamos a hablar, señorita. ¿Por qué hablas con desconocidos, maldita sea? Me parecía muy maja, me estaba contando unas historias muy graciosas. Sabía que iba a querer mi lápida. ¿Qué va a querer hacer esa señora con mi lápida? Oye, si coge tu lápida, saber lo que puede hacer contigo. A lo mejor ni siquiera vuelves a aparecer y no vuelves a ver a tu hermanito. Pues por eso digo que me parece muy mal. Es una señora muy egoísta. Sí, es una... es una mala persona. Es Paula, un poco mayor para jugar a palmas palmitas, ¿no? Sí, las hadas tienen unos fetiches muy raros. Paula, tenemos que irnos, ¿vale? Bueno, si quieres despedirte de tus padres antes. No, si mis padres no me ven. Lo que voy a ir es a buscar a Pedro, a darle un besito y nos vamos. Vale, haz lo que tengas que hacer. Yo voy a ver si consigo encontrar la pistola en la furgoneta y vamos en busca de Rebeca y Max. Y no hables con desconocidos, ¿me estás oyendo? Vale. ¿Me lo prometes? Prometido. Vale. Pues nada, te espero en la furgoneta. Te vas a la furgoneta, Eddie, pesadamente, mientras Paula haces lo que te ha dicho y tus padres comienzan a desperezarte poco a poco, a desperezarse poco a poco. Vale, yo voy a la habitación de Pedro a eso. Ya está. Vale, vas a la habitación de Pedro y Pedro está dormido en su cuna. Bueno, en su cuna no, en su camita. Le ves acurrucado a un lado y pequeño, vulnerable. Miras a la ventana, que está entreabierta, las cortinas bamboleándose. Y temes por él. ¿Qué haces, Paula? No me gusta esta ventana abierta. Empieza a hacer ya fresquito. Y me acerco a la ventana y la cierro. Te acercas a la ventana. Materializas de nuevo una parte de la mano. La cierras. ¿Y te marchas? Me acerco a Pedro, le doy un besito en la mejilla y me marcho. Cuando le das el besito en la mejilla, escuchas a Pedro decir, ¡bigotes! ¡Bigote! ¡Ay! Y me voy. Y te retiras atravesando la pared e introduciéndote en la furgoneta de Eddie. Y tienes como escalofríos, Paula. Le sientes. Sienten tu electroplasma. Las sombras. Las sombras están ahí fuera y te están buscando. La noche no es un lugar seguro para un espectro. Pero ese es un problema para más adelante. Eddie arranca la furgoneta y os dirigís hacia donde sea que marca el GPS. Rebeca, Mats, os volvéis a quedar solas. ¿Qué hacéis? Yo sigo intentando soltarme las manos con la tapa de la lata. Vale, sigues intentándolo, rascando y rascando y rascando. Estás... Perdón. Estás frotando el filo de la lata contra la cinta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esto es interminable. Venga, Rebeca, ánimo. Comienzas a sentirla ceder. Comienzas a sentirla. Y la puerta se abre. Yo casi lo tengo. La puerta se abre. ¿Otra vez? La puerta se abre. Deberíamos poner un gorila en la puerta. A un perro. Y bajo el marco de la puerta aparece un tipo de pelo canoso, barba de 2 días,
Ojos muy hundidos en el rostro, una nariz aguileña. Una camisa pulcra e impoluta, de rayas verticales de color rosa. Unos tirantes negros y unos pantalones de pinza. Unos zapatos impecables. Y se acerca remangándose la camisa. ¡Vaya, vaya, vaya! Mientras estaba descansando, he escuchado que ustedes, señoritas, estaban molestando a mi servicio. Como si no fuese suficiente que uno de ellos se pelease por un lío de faldas y de mujeres casadas. En fin, en fin, en fin. ¿Qué tal, ¿vas dormido? ¿A seguir hablando solo? Oh, no, por supuesto que no. Yo diría que ha sido al revés. Sí, además tu servicio es bastante, ¿cómo decirlo?, poco profesional. Ni siquiera me han ofrecido una taza de café. Es cierto, ¿dónde están nuestros modales? Le invito a que deje una reseña en TripAdvisor, Rebeca. Sí, me parece que te voy a poner un 1. Un ojo morado. Yo me habría conformado con que no me dejaran en ropa interior. Sí, esa es otra buena pregunta. ¿Esto por qué? ¿Era por darle un poco más de dramatismo o...? ¡Oh, no! No quería que se escondiese nada. Claro, le mandé a mis allegados que la registrasen y les quitasen todo lo que no fuese indispensable. Se inclina sobre la mesa, retira unas cuantas de las latas y hay un pequeño trapito de color pardo con un montón de jeringuillas, cuchillos y bisturís. Comienza a retirar un par de ellos, le da la vuelta y se acerca a vosotras. Con una mirada de depredador, inspecciona primero a Rebeca de arriba a abajo y luego a ti, Mats. ¿Cómo os encontráis, Rebeca y Mats? Anímicamente, dices. ¿Sí? Yo asqueada. En plan de, ¿por qué este engendro me tiene que tocar? Yo siento más rabia que otra cosa. Bastante rabia, sobre todo desde que he visto a mi hermana y desde que Mats me ha pedido que considerase su favor, porque muy en el fondo sé que la ayuda nos habría venido estupendamente, pero no estoy dispuesta a reconocerlo. Así que la envidia, esa máxima que normalmente soy yo, ahora se debate con la ira. Yo también estoy cansada porque tenía una vida normal hasta todo esto y preocupada porque no sé dónde está mi padre todavía. ¿Cierto? Piensas en tu padre. Es curioso, pero leíste una vez que los primeros pensamientos de los soldados antes de morir suelen ser para sus madres o sus padres. Y miras a los bisturís, a ese bisturí brillante, a ese filo que te muestra Aníbal Galmaquis, el vampiro. Con su expresión sádica y su sonrisa cruel, va girando los ojos de una a otra. ¿Sabe qué, señorita Adler? Tengo un gusto especial para la comida. Cuando me sirven las almejas o las ostras, no las suelo comer de inmediato como entrante, sino que los dejo como plato principal. ¿Sabe usted por qué, Rebeca? No, pero estoy segura de que me lo va a contar. Porque prefiero las cosas duras y resistentes para el final. Y diciendo eso, se gira por completo a Mats y acerca el bisturí, mientras ella va temblorosamente estremeciéndose sobre su propio peso. ¿Qué hacéis? Con lo de ostras, me imaginaba un extraño fetiche sexual, ¿no esto? ¡Oh! Por favor, hace siglos que no puedo hacer ni tengo ningún interés en eso. Siento que sus esperanzas no hayan sido satisfechas. ¿Es necesario hablar de estos temas en la mesa? Cierto. Mi madre, que en paz descanse, siempre me decía que no juegues con la comida. Y en un borrón de sus movimientos... Dime. ¿Y a su madre también se la comió? En un borrón de sus movimientos,
una de las manos acaba en tu cuello y la otra con el bisturí, frío bisturí. ¿En el de ella o en el de Rebeca? No, en el tuyo, Mats, en el tuyo. Con el filo del bisturí sobre el esternón. Y hace una pequeña incisión y observas como una gota de sangre comienza a fluir y a deslizarse por encima de tu vientre. ¿Qué hacéis? ¡Ah! ¡No! Todavía no he conseguido soltarme. ¿Vas a acelerar el proceso lo que puedas? Sí. Vale, vale, eso está fantastiquísimo. En teoría, cuando se suelte, el agua deja de caer y podrá transformarse, ¿no? Puede ser. No sabías decir. Vale. ¿Qué movimiento es este? Quiero que me respondas a una pregunta. ¿Quieres que me respondas a una pregunta? ¿La situación por la que se encuentra Mats te preocupa o realmente solo la estás usando de distracción? La estoy usando de distracción. Vale. Yo lo siento. Pero reconozco que no se me da bien preocuparme por los demás. Vale, entonces has activado el movimiento escapar de una situación y tienes que tirar con sangre. Vale. Gen santa. Madre mía. Vale. Deja de hackearme los dados, mala persona. Yo no he hecho nada. Yo solo se lo hago a Biletus. A ti no te lo hago, pero madre mía. ¡Qué barbaridad! Vale. Utilizas la distracción y en ese instante ya no notas la presión que ejerce la tapa de la lata contra la cinta. Y oyes un clink, clong, clong. Y te das cuenta de que has perdido la tapa y ha caído al suelo. Aníbal, a punto de hacer una incisión profunda en el esternón de Mats, pesa el movimiento, inclina la cabeza hacia un lado. ¿Qué ha sido eso? Uno de tus tornillos se ha vuelto a caer. Y mira hacia el suelo. Y ve la lata. Eddie, Paula, vuestra furgoneta se va acercando. Barrio tras barrio, calle tras calle, semáforo tras semáforo. Al punto que indica el GPS. Paula, estás cada vez más nerviosa, lo sientes. Sientes unos gemidos, unos sollozos por todos lados, que crees que solo tú escuchas. Y Eddie, aunque te encuentras mejor, estás bastante mal herido. Finalmente, tras doblar la esquina, en un giro, parece ser que al final de una calle bastante poco transitada, en el que hay unos cuantos naves y almacenes, al final del todo hay uno con los techados medio destruidos, de chapa. Es el que parece indicar el GPS. ¿Qué hacéis? Eddie. Dime, Paula. Eddie. Dime, Paula. ¿Estás escuchando unas voces que no sean la mía? No que yo sepa. ¿Qué te dicen esas voces, Paula? Son susurros. Estoy muy nerviosa. Creo que se me van a llevar. Estoy pasando demasiado tiempo en la noche. Oye, Paula, mientras yo siga vivo, nadie te llevará. Sí, sé que no suena muy alentador, pero, oye, de peores cosas he salido, ¿no? Tú sí, pero yo no. Tranquila. En cuanto terminemos de aquí, te llevo a la iglesia con el padre y todos contentos. Llevarás encima una virgencita o una cruz o algo para que me sienta más cerquita. No llevo nada de eso, Paula. Pero, ¡maldito ateo! ¡Que me educaron en un colegio irlandés!
Pero déjame mirar. ¿Los irlandeses? Sí, han arruinado Irlanda. Escúchame, voy a mirar aquí en la guantera a ver si hay una virgencita. Oh, ¿te vale una cruz? Sí. Vale, pues déjame hacer una cosa. Me enseñó mi padre de pequeño, ya verás. Cojo un alambrito que veo en el suelo y lo empiezo así a tal, a manipular, y le hago una pequeña cruz a Paula. ¿Esto te sirve? Sí, muchas gracias. Me voy a sentir un poquito mejor. Sí. Aunque los nervios no me los quita nadie. Ay. Bueno. Y la cojo la crucecita y la empiezo a agarrar con la mano. Exprimir cada cruz. Vale. Bueno, Paula, tú decides. Hay dos opciones. O ir a saco, que ya funcionó la otra vez. O... No muy bien. Ya, no muy bien. O ser más precavido y buscar otra entrada. Tampoco tenemos mucho tiempo, así que... ¡A saco, Paco! ¡Patada en la puerta! ¡Patada en la puerta! Patada en la puerta. Aparcáis... Aparcas, Eddie, justo al otro lado de la calle del almacén, de la nave industrial. Tras... apagar el motor, sales de allí, abres la furgoneta y ves que al otro lado de la calle, enfrente del almacén que te indica el GPS, hay dos coches aparcados, lo que te muestra que posiblemente haya gente en el interior. Hay una verja y una puerta metálica entreabierta antes de pasar a un pequeño patio que rodea la nave. ¿Qué hacéis? Paula, ¿te encuentras con fuerzas para rodear esa verja y decirme si hay alguien? Sí, mientras no tengo que hacer mucho esfuerzo físico, fantasmal, sí. Pues... el espectáculo es tuyo. Aquí te espero y voy... Bueno, todo esto... sigo llevando la escopeta en la furgoneta, me imagino. Sí. Pues la he cogido y estoy a punto tocado así en la pared esperando a que venga Paula. Vale. Paula. Te desvaneces. Atraviesas la verja. Y te introduces en la nave industrial. Y comienzas a investigar el lugar. Vale, acabas de activar el movimiento investigar un lugar poderoso. Tienes que tirar con la facción del lugar. Y esta es noche. Tienes que tirar noche. Vale. Toma. Vale, vale. Entonces, puedes hacerme una pregunta sobre las tramas y la política o lo que esté pasando en este lugar. O sea, puede ser o tramas o política o lo que esté pasando en el lugar. Una pregunta sobre este lugar. ¿Qué está pasando en este lugar? Vale. Comienzas a atravesar paredes. A avanzar. La nave principal está completamente abandonada. Hay un montón de tanques. De tanques en los cuales te metes y empiezas a hacer eco... Y te divierte muchísimo. Empiezas a hacer el juego de palmas que te ha enseñado Katia, pero no haces ruido porque, bueno, no estás manifestada de sonido. Pero bueno, sales. Te comienzas a meter en más maquinaria. Es como si fuese una lavandería gigantesca o algo así. Pero las oficinas, las dos oficinas que hay, muy chiquititas, no hay nadie. Las sillas están por los suelos. Un montón de papeles por todos lados. Atraviesas el suelo tras ver una puerta y ves que hay un sótano. El sótano es un pasillo muy largo y muy estrecho, con unas lamparitas en el tope, en el techo, que es muy bajito, y hay tres puertas. Atraviesas la primera puerta, y en ella hay una señora llorando en una esquina en el suelo, con el pelo rubio, un vestido de color azul, y estremeciéndose como si estuviese muy, muy, muy aterrorizada, muy aterrorizada. A su lado hay una cama sudada, con las sábanas hechas un burruño y comida por el suelo. Atraviesas la siguiente pared y ves a un tipo sobre una silla con otros dos tipos más.
Están jugando a las cartas. Él está llorando todo el rato. Los tipos llevan pistolas en una especie de sobaqueras o en el cinto. Y atraviesas la tercera y la última habitación. Y encuentras una visión horrorosa. Es un sótano, es un cuchitril, sucio y oscuro. Y hay dos mujeres, Rebeca y Matt, atadas al techo. Algo se ha caído al suelo, ha hecho ruido. Y hay un tipo que miras con sorpresa como ese tipo lleva un cuchillo en la mano y acaba de seccionar de un tajo el tendón de Aquiles del pie izquierdo de Mats, que comienza a gritar de dolor. ¡Oh, no, por favor! ¡Oh, duele mucho! Anda, pero si es la chica de los discos. Pero qué demonios... Recibes daño grave y estás a un puntito del crítico. Comienzas a sangrar violentamente por el pie. Empiezas a patalear, Mats. Te duele muchísimo, muchísimo. Y él comienza a respirar y dice... tienes miedo. Tienes miedo. ¿Y no puedo hacer que el miedo se transforme en furia? Buena intención. Vale, vas a hacer una tirada de mantener la calma. Has activado el movimiento porque lo que estás intentando es mantener la calma para pasar ese miedo a rabia o furia o lo que sea. Entonces tienes que tirar con espíritu. ¡Qué genial y genialísimo! No lo consigues, Mats. De hecho, intentas hacerte la dura, pero el dolor es insoportable. Eres un... Vas a acabar mal, pero duele muchísimo. No sé dónde está mi padre. Sí, sí, tu padre. Tu padre puede estar muerto. Tu padre está en el suelo. Sí, sufriendo. Sufriendo, está llorando. Lo han matado y es por tu culpa. Además, no le des lo que quiere. Pero duele mucho, Rebeca. Duele mucho. Ya lo sé. Mats. Oye, una pregunta. Dime. En mi estado crítico de deshacerse de fantasma, ¿puedo poseerlo? Podrías intentarlo. Pues voy a intentar poseerle. Vale. Te lanzas hacia él e intentas introducirte en su cuerpo. ¡Uf! Madre mía. Entonces, déjame ver tu estado. Porque... Paula, estabas grave. Tienes menos uno corazón y... No, perdón. Solo estabas grave. Vale. Ah, Mats. Eso te iba a decir. Que has sufrido daño. Y además, estás descorazonada. ¿Vale? Que es un estado... Una secuela que has ganado ahora mismo. Temporalmente. Porque estás poseída por el... Bueno, eres presa del vampiro emocional. Mierda, este. Ah, vale. Exactamente. Me está moviendo la cámara y no sé por qué. Vale, entonces, Paula, acabas de activar el movimiento Liberar tu Poder. Y liberar tu poder requiere una tirada de espíritu. Madre mía. Vale. Entonces, madre mía, el amor hermoso. La intención era buena. La intención era muy buena. La intención era muy buena. Madre mía, a ver, déjame leer el movimiento. Si superas la tirada, vale. Con el 10, vale. Y si no, pues no. Ok, te lanzas contra él. Te zambulles sobre su pecho para intentar introducirte en su alma, pero rebotas y acabas metalizándote parcialmente, tirando la mesa por todos lados. Las latas acaban por un lado, el portátil por otro, y las herramientas y los bisturís y las jeringuillas acaban caídos en el suelo, y acabas materializada en el suelo a mitad con ectoplasma y no entiendes qué es lo que ha sucedido. Mats y Rebeca, veis a Paula materializándose. Aníbal se da la vuelta y te observa. Paula dice: ¡Ah!
¡Qué interesante! Vale, ¿puedo Eddie. Vaya. Vaya, sí, ya sabes, yo siempre tengo que hacer esto. El cliffhanger es cosa mía. Vale. A ver, ¿qué música iba a poner yo ahora? Porque... Ah, vale. Venga, esta misma. Eddie. Paula está tardando mucho. Vamos, muchísimo. Demasiado. ¿Qué haces? Patada en la puerta y voy a ver dónde está Paula. O sea, si no vuelve es porque algo malo ha pasado. O sea, que voy a seguir mi instinto, que ya me funcionó más o menos la primera vez, y patada en la puerta. Patada en la puerta. Patada en la puerta. ¡Palmas! Vale. De acuerdo, dejadme que haga una encuesta. A ver. Mientras vamos cerrando el capítulo. Eddie. Paula no vuelve. Y coges la escopeta, te la cargas al hombro y avanzas lentamente pero con decisión hacia el almacén. Abres la verja principal, la del patio. Te introduces en ese vacío y abandonado lugar. Un viento pesado se levanta y las primeras luces del alba comienzan a brillar en el horizonte. Un resquicio de púrpura comienza a surgir de ese lejano lugar. El amanecer está cerca. Un amanecer que no promete nada bueno. Llegas hacia la puerta principal. Te introduces, ya que está entreabierta, y ves un almacén abandonado con multitud de máquinas, una antigua lavandería, un par de tanques, una oficina abandonada, papeles por el suelo, las cristaleras rotas. Y al final de la sala, de la nave, una puerta. Parece ser la única salida. ¿Qué haces? Pues... Bueno, es que gritar el nombre de Paula va a ser una estupidez, porque si hay alguien me va a descubrir. No sé. A la salida no quiero ir, o sea, voy a ver dónde está Paula. Voy a ver si hay algún resto de ectoplasma o algo y seguirlo y a ver dónde me lleva. Vale. No consigues ver el ectoplasma. Ya se habrá disipado. Pero continúas hacia la puerta. Parece ser el único lugar posible. Cuando escuchas y estás convencido de que es un grito. Un grito de mujer. Proveniente de abajo del sótano, del otro lado de esta puerta. ¿Qué haces? Patada en la puerta y apuntar con la escopeta, por si hay algo detrás. Vale. Le das una patada a la puerta. ¡Bum! Que revientan sus goznes. Salen un par de tablillas al suelo y acaban repiqueteando contra 5 o 6 peldaños que llevan a un pequeño sótano. Hay un pasillo estrecho con varias puertas y se oyen los gritos, reconoces claramente, de dolor de Mats. Lamentablemente, tu ruido también se ha escuchado. Y de la segunda puerta se abre y se oyen gritos. Sale un tipo con una pistola en la mano. ¡Vamos, vamos! Grita. ¿Qué haces? Conforme sale, se lleva el primer escopetazo. ¿Eh? Liberas el movimiento de lanzar un ataque. Entonces, lanzar un ataque es... Tienes que tirar con sangre. Con sangre tiras, ¿no? Sí, tienes que tirar con sangre.
Un segundo, dos, uno, uno. Vale, 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 vale. Nada, que no, voy a ir. No, no, ya que no, ya lo sé, ya lo sé. Vale, disparas. Disparas. ¡Oh! El primer casquillo de la escopeta se libera. Sale una nube de pólvora. Y no consigues acertarle al primero de ellos, que se agacha, asustado, ante la explosión de un trozo de pared, y se da la vuelta y te dispara, Eddie. Está a punto de dispararte, Eddie. ¿Qué haces? No, espera, ha sido un fallo, ha sido un fallo. ¿Qué coño? Te dispara. O sea, eso está clarísimo. O sea, no. No, que luego me llaman Master Mamá. Master Mamá. Vale, disparito son dos. Madre mía. ¡Pum! Suena el revólver. Sientes un impacto en el pecho. Cerca del hombro. La sangre salpica por todos lados. Te queda otro disparo, Eddie, en la recámara de la escopeta de momento. ¿Qué haces? Mientras que me caigo, apunto con más o menos como puedo y pego un escopetazo. Mientras que me voy cayendo. Vale. Pegas otro escopetazo. Y ves que otro tipo abre la puerta y se queda a medio salir, utilizando la cobertura, y va a sacar otro de los revólveres para dispararte. Das un paso hacia atrás, ensangrentado, Eddie, y antes, justo después de disparar, vas a coger cobertura a un lado de la puerta. Estás en todas las heridas graves, o sea, todas las heridas críticas y leves. Estás a un punto de daño de la muerte, Eddie. A un puntico, ¿vale? O sea, bueno, vamos a ver qué pasa. Así que disparas y... Paula. Voy a cambiar la música porque esto tampoco es tanto acción. Ahora lo que le va a pasar a Paula, gracias al público. Paula, miras al extraño vampiro que se echa la mano al pecho. Saca un amuleto como una estrella de los judíos, y comienza a pronunciar unas palabras. Paula, unas palabras que comienzan a retumbar por toda la sala y te hacen daño. Te hacen daño. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? Comienzas a disiparte, Paula. Ves que electroplasma comienza a fluir hacia arriba, como si el suelo estuviese arriba, y empieza a desaparecer. Empiezas a desaparecer poco a poco. Rebeca, Mats, Paula, ¿qué hacéis? Yo quería haber preguntado antes si cuando se volcó la mesa había alguna posibilidad de que yo atrapara al vuelo algún bisturí o alguna cosa para terminar de cortar. Vale. Vamos a intentarlo, Mats. Estás a la virulé, Mats. Estás totalmente dominada por el miedo del vampiro. Pero puedes todavía decirme lo que haces. Me extraña es no haber perdido la conciencia por el dolor y por... Hombre, llegará. Pero de momento han pasado segundos. Vale. Nada, simplemente es que me duele muchísimo y tengo un pánico tremendo y puedo vislumbrar un poco a Paula y eso me hace incluso estar más agobiada. O sea que... No hago mucho más que gemir y gritar, ¿sabes? Vale, gritas y sientes ese agradable placer de entregarle tu terror al vampiro. Pero lo has dejado y ahora está dentro de ti. El terror vuelve a ti y comienzas a centrarte más en el dolor y a gritar. Y estás... La visión se te está nublando. Paula, ¿tú qué vas a hacer? ¿Puedo hacer algo acaso mientras me está exorcizando? Por poder puedes. A ver si... Por poder puedes. A ver si... si va a funcionar. Puedo intentar volver a intentar poseerlo. ¿No crees que vuelva a funcionar? Porque has rebotado. A lo mejor no tiene nada que ver con que hayas fallado tú, sino con él. Pero puedes volver a intentarlo si quieres, claro. Sí. Estoy desesperada.
Vale. Te lanzas contra él de nuevo, pero la visión de esa estrella es demasiado dura para ti y sus palabras. Tienes que hacer, activas el movimiento para hacerlo de mantener la calma. Tienes que tirar con espíritu. Y te voy a dar un menos uno. Vale. Consigues mantener la calma, pero va a tener un coste para ti. ¿Y qué coste va a ser? Vale. De acuerdo. Consigues resistir la llamada del amuleto. Te estás desvaneciendo. Te estás desvaneciendo, Paula. No consigues evitarlo y no lo vas a evitar. Hay algo que te está llamando. Tu lápida te está llamando. Estás apareciendo en el cementerio de la iglesia de St. John's y te estás viendo incluso allí. Pero puedes hacer una última cosa. Y te introduces dentro del vampiro con todo el dolor que eso conlleva. Y te estás disipando. Te estás disipando. Pero tienes una acción, Paula. Una acción antes de disiparte. ¿Qué vas a hacer como el vampiro? ¡Palmas! ¡No! A ver, la cruz estrellada que trae. Sí, la estrella de David. Sí, ¿cómo de afilada tiene las puntas? Tú me dirás. Pues muy afiladas, afiladísimas. Es un shuriken estrella de David. Voy a intentar, si puedo. Que también tiene un bisturí en la otra mano, por si, ¿sabes? Ah, que tiene el bisturí. Vale, tiene el doble. Vale, muy bien. Pues entonces voy a intentar clavar el bisturí en la yugular. Vale. Y tirar la estrella, y tirar la estrella bien lejos. ¿En la de él, dices? Sí, en la de él. Vale, de acuerdo. De acuerdo, eso es lo que vas a intentar hacer. Vale. Sí. Elevas la mano e intentas seccionarle la yugular. Para ello vas a hacer una tirada. Has activado tu movimiento de liberar tu poder porque estás empleando tu poder y es lo último que vas a hacer. Bueno, nos quedan 4 minutos, por cierto. Vas a intentar activar tu poder en la última vez, pero antes Rebeca va a intentar coger algo al vuelo. Vamos a ver si había cogido algo al vuelo. Para ello. Ha activado la de... Te vuelvo a hacer la pregunta. No, ya te conozco. Has activado escapar de una situación porque no te importa una mierda a nadie. Entonces, o sea, escapar de una situación. Tira con sangre. Vamos a ver. Éxito parcial. Vale. Si superas la tirada, escapas. Con un 7-9 eliges 2 opciones de las siguientes 5. Sufres daño. Acabas en otra situación peligrosa, dejas atrás algo importante, quedas en deuda con alguien por tu vida o te dejas llevar por tu naturaleza más básica y te marcas corrupción. Son 2 opciones que tienes que elegir de esas. Vale, veo bastante probable que me haga daño. O sea, lo veo. Posiblemente que lo agarre por el filo o algo así. Tendría sentido. ¿Y tengo que elegir otra? Sí. Dejar atrás algo importante. ¿Por qué voy a dejar importante si no llevo nada? Como no me dejen las bragas y ya va a ser demasiado. La hermana no es importante. ¿Me marco corrupción? Es que no se me ocurre tal y como están las cosas. Tú eliges, o sea, tú eliges y luego yo te narro lo que pasa, pero tú eliges. ¿Qué más opciones había? Perdona, ¿me las puedes repetir? Has elegido la de daña, entonces acabas en una situación peligrosa, dejas atrás algo importante, quedas en deuda con alguien o te marcas corrupción. Situación peligrosa, o sea, al fin y al cabo voy a saltar encima de este señor. Vale, coges uno de los bisturís con los dedos de los pies, te lo lanzas hacia arriba y lo coges con la mano, pero te clavas el bisturí en la mano
y te haces 1 de daño. Por lo tanto, déjame que te abra aquí, Rebeca. Te hago 1 de daño. Estás en grave, comienzas a sangrar mucho de la mano. Y cortas la cinta cayendo al suelo. Justo cuando Paula va a hacer su liberar su poder, su última tirada, tira con espíritu. Y justo cuando vas a cortarle la yugular, escuchas al vampiro: ¡No! 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 Y sueltas el bisturí y acabas apareciendo en tu lápida. Y tienes mucho sueño, Paula, y te vas a dormir a tu tumba en el cementerio de St. John's. Eddie, la última tirada in the night. Esto habrá que continuarlo, por lo tanto, otra vez, porque esto es que no hay manera con vosotros. Metís de una a otra. Yo creo que íbamos a acabar hoy. Vale, Eddie. Pues tu última tirada de lanzar un ataque, porque ibas a disparar antes de cubrirte. Vamos a ver si sobrevives o mueres, que es lo típico en ti. Uf. Vale, lanzas un ataque y por lo tanto, si superas la tirada, infliges daño según lo establecido y eliges una opción. Haces un daño terrible o le quitas algo al oponente al que has disparado. Con quitarle algo puede ser que pierdas la ventaja, estos dos tipos. O sea, mi intención es pegarle un tiro al que me ha pegado a mí un tiro, que caiga, para yo poder seguir el pasillo para dejarlos atrás, o sea, correr y dejarlos atrás. O sea, que ellos, ¿vale?, estén cayendo, lo que sea, y yo seguir ir adelante. Quitarle algo puede ser quitarle su posición, es decir, tú quitarle la posición en el, claro, en el pasillo. Sí, lo acepto. Pues eso, le pego un escopetazo. Disparas. Le das de refilón en un costado y él se introduce en la habitación. Aprovechas ese mismo instante para pasar justo por delante. Pero si lo vas a hacer, te vas a poner en peligro, Eddie. Me da igual. Lo importante es llegar hasta Paula y las demás. Y Eddie no piensa. Ya Eddie ha llegado a un punto en que se mueve porque se tiene que mover porque aún sigue vivo. O sea, no piensa, no siente nada. Sigue bueno, andando. De hecho, como ha sido un éxito, te lo voy a dar directamente porque le has quitado la posición. Vas a estar donde él más o menos estaba. Tiene sentido, tiene sentido. Yuhu. Le voy a darte una parcial porque no es parcial. Disparas, vuelves a... Cargas rápido, después de darle, disparas un par de veces y atraviesas la puerta mientras los disparos van reventando la pared y no te dan de milagro. Llegas a la siguiente puerta. ¿Dónde ves? Donde escuchas los gritos de Mats, ves a Rebeca en el suelo. Y ves a un tipo con un bisturí en la mano que te mira. Y así es como acabamos la sesión, porque ya tenemos que dejarlo. Yo creo que íbamos a acabar, pero es que no hay manera con esta gente, siempre se meten de lío en lío. Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros. Si os gusta, seguidnos. Recordad, si tenéis Amazon Prime, os es gratuito suscribiros a nosotros, dadle a la estrellita. Si ya lo habéis hecho y no os habéis acordado de renovarla, dadle otra vez. Seguid a esta gente en sus redes sociales porque son la leche. Presionadle a Matt, a Mel en todas las redes sociales para que cuente lo suyo, porque no hay manera de que se prenda. A Des también dadle el coñazo, pero nunca le propongáis jugar a nada, porque si no, no para la tía. Y sobre todo mañana venid a vernos al canal de Iniciativa Más 4, porque Des y yo estaremos batiéndonos el cobre. Es la última vez que me llaman Master Mamá y... Y esta vez ella y yo nos vamos a enfrentar en un Dungeons and Dragons competitivo mañana. También domingo. Digo, bueno, es viernes. Viernes, mañana viernes. Y también no os olvidéis del mecenazgo de Getas. Y tampoco os olvidéis de darles cariño a Dante y a María, que los dos también son unos cracks. Gente, decía adiós que nos vamos. Hasta luego. Adiós.